Hola niños y niñas, sean bienvenidos a ustedes a una nueva clase. En esta ocasión vamos a trabajar las operaciones matemáticas, específicamente la multiplicación. En días anteriores ya hemos venido practicando las tablas de multiplicar. Ahora es momento de ponerlo en práctica y de realizar las multiplicaciones por dos cifras. Exactamente, por dos cifras, nada complicado. Para esto vamos a poner mucha atención de cómo es el procedimiento. Recuerda que las tablas de multiplicar debemos tenerlas ya en nuestra memoria y si todavía nos falta un poquito, vamos a reforzarlos. Empezaremos con un ejemplo. Presta mucha atención. 13 por 21. He colocado en la parte derecha las tablas de multiplicar de tal manera que nos sea de gran ayuda para que ustedes puedan agilitar este proceso. Empezaremos. 1 por 3 igual a 3, exactamente. La respuesta es colocado en el lado derecho. Ahora vamos. 1 por 1 igual a 1, exactamente. Es colocada la respuesta. Ahora vamos a hacer la segunda cifra. Para multiplicar la segunda cifra, cuando escribamos el resultado, debemos correr un espacio. Es decir, no puede ir la respuesta debajo del 3, sino debajo del segundo número. Vamos a empezar. 2 por 3 igual a 6, correcto. 2 por 1 igual a 2. Ahora, una vez que ya hemos acabado de multiplicar, colocamos el signo igual y procedemos a sumar las cantidades. 3 más 0 igual a 3. 1 más 6 igual a 7. Y como no hay con quien sumar al 2, pues obviamente bajamos al 2. Tenemos ya nuestra respuesta, 273. Ahora vamos a hacer unos dos ejercicios más. Fuera muy importante que ustedes en su cuadernito puedan hacer las mismas multiplicaciones que están en los ejemplos para poderlas ir haciendo en conjunto. Empezamos el ejercicio número 1. 256 por 34. De igual manera, se ha colocado las tablas de multiplicar al lado derecho para poder ir visualizando y así agilitando este proceso. Empezamos. 4 por 6 igual 24. Coloco el 4 y llevo 2. Muy bien. Vamos. 4 por 5 igual a 20. Más los 2 que llevaba se hace 22. Coloco el 2 y llevo 2. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente cantidad. 4 por 2 igual a 8. Más los 2 que llevé igual a 10. Muy bien. Hemos ya multiplicado la primera cifra. Ahora vamos a continuar con la segunda cifra. Como les explicaba, los resultados que obtengamos vamos a colocarlos corriendo un espacio. Vamos a empezar. Asimismo, se ha colocado la tabla de multiplicar del 3 para que nos puedan ayudar. 3 por 6 igual a 18. Coloco el 8 y llevo 1. Lo coloco, la cantidad que llevo, debo colocarlo encima del número siguiente que aún no hemos multiplicado. Continuamos. 3 por 5 igual a 15. Más 1 que llevé me da 16. Correcto. Pongo el 6 y llevo 1. Ahora, 3 por 2 igual a 6. Sumo el 1 que llevaba, me da una respuesta de 7. Perfecto. ¿Vieron cómo hemos hecho? Una vez que hemos acabado de multiplicar las dos cantidades,
coloco el signo igual y sumo los resultados. 4 más 0, me pongo 4. 2 más 8 igual a 10. Coloco el 0 y llevo 1. 1 más 6 me da 7. 1 más 7 igual a 8. Correcto. Hemos obtenido ya el resultado del ejercicio número 1, 8704. Vamos a continuar con el ejercicio número 2. De igual manera, tenemos la cantidad 3259 por 67. En el lado del medio encontramos la tabla de multiplicar que nos será de gran ayuda para continuar el proceso de manera conjunta. Empezamos multiplicando el número 7. 7 por 9 igual 63. Coloco el 3 y llevo 6. 7 por 5 igual 35, más 6 que llevé, 41. Coloco el 1 y llevo 4. 7 por 2 igual a 14, más 4 que llevé, 18. Coloco el 8 y llevo 1. 7 por 3 igual 21, más 1 que llevé, el resultado me da 22. Muy bien. Ahora vamos a proceder a multiplicar el número 6, la segunda cifra. Como les había mencionado, para multiplicar esto, las respuestas tenemos que hacer que corran un espacio. Relativamente tiene que ir en una línea imaginaria debajo de la segunda cifra que va a ser multiplicada. Asimismo, se ha colocado la tabla del 6 para que ustedes puedan ir observando las respuestas e ir colocándolas adecuadamente. 6 por 9, 54. Escribo el 4 y llevo 5. 6 por 5 igual a 30. Más 5 que llevé, 35. Escribo el 5 y llevo 3. 6 por 2 igual a 12. Más 3 que llevé, 15. Coloco el 5 y llevo 1. 6 por 3 igual 18. Más 1 que llevaba, 19. Hemos terminado ahí de multiplicar ya las dos cifras. Una vez que ya hemos terminado de multiplicar, colocamos el signo de igual y procedemos a sumar. Como debajo del 3 no hay ninguna cantidad, se entiende que está el 0. Sería 3 más 0 igual a 3. 1 más 4, correcto, 5. 8 más 5, 13. Perfecto. Escribo el 3 y llevo 1. 1 más 2, 3. Más 5, muy bien, 8. 2 más 9, 11. Escribo el 1 y llevo 1. 1 más 1 me da el total de 2. Y tenemos ya aquí la respuesta. Puede que la cantidad sea extensa y a lo mejor tengas un poco de dificultad a pronunciarla. Pero la respuesta es 218.353. Aquí lo importante es de que tú sepas multiplicar las cantidades por dos cifras. Ahora es momento de ponerla en práctica y repasar nuevamente nuestra clase si tienes algún tipo de dificultad. Todo es cuestión de poner en práctica las tablas de multiplicar que hemos venido repasando. Seguramente tú lo vas a conseguir y vas a ser muy, muy ágil en realizar estos ejercicios. Eso ha sido todo por hoy.
Muchas gracias y espero verlos pronto en un nuevo video.